Hello, everyone. Welcome back to the Foxhole. We have two amazing guests today, two of our very own foxes, Karina Barreda and Fabian Viveros. I'll introduce them a little bit better in a minute here. I'm also co-hosting today with Ali Newcomb, who runs our operations in Peru and Mexico both. Ali's been with us for years and years, as all of you know, and has been my co-host in other interviews and even co-hosted interviews with Karina as well. Starting with Fabian. Fabian is in charge of the quality for Red Fox Sourcing Company based out of Oaxaca. So primarily in Oaxaca, but also spends a majority of our Peru season together with this team in Peru as well. Karina's running the laboratories specifically in both Peru and Mexico now. She's just finishing up her very first season in Mexico, which was a huge success, thanks to this crew and Adam McClellan and Fani and the rest of the crew that were here, Yahaira as well from a distance on the logistics. So we're gonna get started. This interview is in Spanish today. We'll translate it later. We'd hope to do Q&A at some point when we do air this, but welcome everyone. Here we go. Hola Karina, hola Fabian, bienvenidos al Foxhole. Hola Leco, muchas gracias. Gracias. Es un gran gusto tenerte aquí por fin. De nuevo. Sí, sí. Queremos entender un poco más de ustedes y lo que hacen con la empresa y cómo vean las industrias de café y todos tus perspectivas en eso. Pero vamos a empezar con tus roles. Fabián, empezamos contigo primero. ¿Nos puede explicar un poco de lo que haces con Red Fox? Sí, Aleco, pues hacemos un poco de todo, pero básicamente aquí en Oaxaca pues consolidamos nuevos productores, buscamos nuevas operaciones y también me encargo de consolidar y buscar unos buenos cafés, de hacer el control de calidad, hacerle su seguimiento desde su producción hasta el embarque final. Y es toda una cadena que llevo manejando para que toda esa relación con los caficultores y el cliente final sea una sola y sea muy transparente en nuestro negocio. Chévere, gracias. ¿Y Karina? ¿Tu rol? Hago algo similar a las funciones de Fabián. Yo estoy a cargo de, como bien mencionaste, de llevar los laboratorios, ahora por primera vez en México, pero anteriormente ya en Perú, lo que significa ver la logística de las muestras que recibimos, organizar las sesiones de cata, organizar también algunas de las conversaciones con las cooperativas con respecto a sus resultados, pero más que todo también hacer el control de calidad de las muestras que recibimos como ofertas, y hacer el control de calidad o asegurar la calidad de los cafés que ya compramos. Que los lotes que compremos lleguen a los estándares de calidad que necesitamos en las plantas de procesamiento. Más o menos eso. Y también veo un poco de temas de marketing on the side, por así decirlo. Es muy importante eso también, ¿no? Sí. Y creo que todas las operaciones tanto en Perú como en México es como una diversidad de actividades y ustedes dos definitivamente son como todistas que se meten un poco en todo. Y como con toda la experiencia que tienen ustedes en México, en Perú y también en Colombia. Fabián, para los que no conoces, Fabián es colombiano. ¿Cómo vean el futuro de producción de café allá en esos países, ¿no? Muchas cosas ya están cambiando y todo. A ver, ¿qué es tu perspectiva en eso, tu opinión? ¿Qué va a pasar? Sobre el futuro de producción en Perú. Yo tengo más relación con Perú porque paso muchísimo más tiempo trabajando ahí, ya llevo años trabajando en café. Yo creo que el
futuro de la producción de café en Perú, ahora hay que tratar de verlo de manera optimista. Estamos en una situación políticamente muy complicada, salimos de mucha inestabilidad política que definitivamente va a afectar de alguna manera u otra la cadena de producción del café. Estamos a punto de verlo probablemente durante esta temporada que ya va a empezar en Perú. Entonces, a pesar de que ese panorama puede ser complicado, siento que hay bastante espacio todavía para crecer en términos de la cantidad de café que se produce, no solamente de grado de especialidad, sino de grado comercial también, y en términos de calidad. Siento que en relación con el pasado sí ha habido una mejora, sobre todo saliendo de la temporada de la roya y los problemas que tuvimos anteriormente. También pienso que el consumo interno ha aumentado, lo cual también hace que de manera casi automática se trate de producir más café y se trate de incentivar la producción de café a nivel nacional, ¿no? Entonces, con este consumo interno que lentamente, pero que ha aumentado un poco, también se está incentivando la mayor producción de café, ¿no? Entonces, a pesar de que puede que esta temporada y los años que vienen sean un poco inestables por lo que estamos pasando políticamente, creo que vale la pena verlo con optimismo, ¿no? Hay una buena respuesta en relación con el consumo de café y la producción de café en Perú. ¿Qué piensas de Colombia? Oh, de mi parte tengo que hablar de los tres países. Puedes hablar de Bueno, empezamos con Colombia. Colombia ya, pues, como todos saben, es un país ya muy desarrollado en temas de café. Ya han avanzado muchos temas de calidad y control y su transparencia de producción. Y cada día ya están más innovando en su producción, en formas de procesos, y van mucho más adelantados, ¿no? Respecto a Perú, sí me recuerda un poco a Colombia años anteriores de su producción masiva, y veo a Perú un gran potencial para desarrollar grandes cafés, grandes volúmenes y desarrollar también buenas calidades, ¿no? Más lotes, microlotes, orígenes nuevos, pero falta muchísimo por explorar su calidad y sus perfiles de cada zona, de cada productor, como lo han desarrollado otros países. En México, pues estamos nosotros desarrollando y buscando nuevos orígenes, nuevos productores y esas novedades que aún esconde México durante la producción de café en todas las zonas de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Cada una esconde muchísimo todavía y muchísima calidad, y estamos nosotros en búsqueda igual de todo esto. Y la expectativa en México también va creciendo muchísimo porque son productores pequeños y dedicados al tema del café. Sí, para complementar lo que dice Fabián, yo he tenido esta oportunidad, esta temporada, la oportunidad de venir a México por primera vez y conocer la caficultura en México, y estoy totalmente de acuerdo con que lo que más hay es potencial, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo con la calidad del café. No esperaba encontrar cafés con tan buenos perfiles. Siento que eso todavía tiene muchísimo más por explotar, por así decirlo, ¿no? Y también siento que México tiene la capacidad de convertirse en un país reconocido por la calidad de su café a nivel mundial. Definitivamente. Con un poco de organización. Con un poco de organización. Con un poco de organización y un poco de apoyo estatal que a toda Latinoamérica le falta. Muy interesante, no solamente sus perspectivas, sino también como tener la comparación de los diferentes países. Para seguir un poco en este mismo tema, ¿cómo ven la transformación del comercio en estos tres países? Bueno, yo honestamente no tengo la experiencia tan vasta que tienen todos ustedes en temas de trading y de comercialización de café. La experiencia que tengo es básicamente gracias a Red Fox y a los, ¿cuántos años? A los 3 años creo que ya voy a empezar a trabajar con ustedes. Entonces no tengo una manera comparativa de ver la transformación del comercio en Perú. Lo que sí me parece prudente es que, por supuesto, estoy aprendiendo muchísimo, y una de las cosas en términos de comercialización que me parece interesante recalcar
hablando de cómo se va transformando, es mantenernos atentos a las nuevas tendencias de consumo del mercado siempre, ¿no? De lo que nuestros clientes quieren o de lo que nuestros clientes están buscando. Y del otro lado también lo que los productores pueden, tienen la capacidad de producir, ¿no? Bueno, con Colombia la transformación del mercado ha sido enorme. El productor, ya el mercado para el productor es muy fácil sacar su producto y venderlo en cualquier esquina y alcanzar buenos precios y alcanzar como su comodidad, ¿no? Ya todo está dispuesto para que el productor decida dónde quiera vender su café y es muy facilista ya en Colombia encontrar como este tipo de mercado, ¿no? Rápido y seguro, ¿no? En Perú está un poco en el proceso de esto, por igual sus volúmenes son muy, muy grandes y no es tan fácil colocar estos volúmenes. Y el desarrollo no va lento, pero sí va muy seguro a sus cooperativas, estar buscando muy buenos mercados y estar presentando su gama y su paleta de perfiles y buenos cafés que encuentran en sus zonas, ¿no? Aquí en México, el mercado es rápido por el tema de que las cafeterías nacionales van en búsqueda de sus cafés a las zonas de origen y esto facilita igual que ellos conozcan el mercado, conozcan a quién le venden su producto, en qué tienda se van a vender. Y aquí es una mezcla muy diferente a los otros países porque el mercado nacional en México consume bastante este café y es muy competitivo con empresas y sus precios es muy competitivo con empresas y es un café muy codiciado dentro del país y fuera para todos los productores igual. Es una competencia constante. Interesante. Qué bueno. Uy, perdóname, sigue. No, me parece interesante lo que dice Fabián sobre la cultura de consumo en México. Si bien no tiene, en temas de especialidad, este café de especialidad no tiene tantos años como la de Perú, creo que tiene bastante fuerza, ¿no? Ha tomado bastante fuerza, sobre todo. Una de las cosas que también me sorprendió de venir a Oaxaca es encontrar toda esta cultura como ferviente de cafeterías de tercera ola o que quieren ingresar al mercado de especialidad, que si bien Perú ingresó hace unos cuantos años más anterior que México, no encuentras tantas cafeterías en otras regiones que no sean la capital o de repente regiones más hegemónicas. Entonces eso también me parece recalcable del consumo interno en México, ¿no? Interrumpí. Sí, justamente me impresionó mucho la cultura de café y el hecho que haya tanta cultura de tomar buenos cafés y tanto orgullo de café mexicano y que la gente esté dispuesta a pagar un muy buen precio que compite con los mercados internacionales, cosa que no, al menos en Perú, no vemos, no está dispuesta a pagar esos precios y no valora el café de la misma manera que hemos visto en México. Sí, eso. Cambiando de tema, esta creo que es una pregunta bastante amplia porque ahorita estamos con las manifestaciones en Colombia, acabamos de salir de las elecciones en Perú, creo que ambos países están pasando por un momento bastante complejo. Entonces, quería saber sus opiniones. De repente, Karina, empezando contigo, ¿qué nos puedes contar sobre la situación política en Perú, en tu caso? Uf, ¿cuánto tiempo tienes? La situación política en el país ahora se encuentra en un momento muy complicado, como dijiste, hay mucha complejidad en lo que está pasando. Acabamos de salir de las elecciones, no terminamos, perdón, de salir de las elecciones presidenciales todavía, unas elecciones que han debido de resolverse ya hace varios días, se han complicado por acusaciones de fraude. Y venimos de 5 años anteriores de una inestabilidad política desgastadora,
¿no? Tenemos, hemos tenido en un periodo de 5 años cuatro presidentes electos, si no me equivoco. Quiero pensar que estoy haciendo bien la cuenta. Lo cual ha dejado rezagos en la población que además ha tenido que enfrentarse a la pandemia durante toda esta inestabilidad política. Y yo siento que, claro, además del desgaste emocional que ya tiene la población con esto, ha afectado considerablemente, sobre todo ahora, el área financiera, ¿no? El sol se ha devaluado en comparación con el dólar, y eso también ha despertado en la población muchísima intranquilidad. El escenario del que estamos enfrentándonos ahora es de un posible gobierno de izquierda socialista, con una tendencia bastante poco progresista y muy conservadora. Entonces, hay el miedo generalizado en la población, que es, justo hablábamos de esto con Fabián, que es el miedo que tiene toda Latinoamérica ahora mismo, que es, y es lamentable, que es caer en el modelo socialista de dictadura similar al de Venezuela. Entonces, no es un escenario muy, muy, muy agradable, por así decirlo, es a lo que nos estamos enfrentando, y se está tratando de mantener la calma en la medida de lo posible para no generar más pánico y no generar más alza de precios y no generar más inestabilidad, ¿no? Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto en los próximos 5 años. Va a ser interesante también, ahí yo siento que hay que estar atentos como empresa, y hay que estar atentos sobre todo para nosotros, ver cómo va a afectar al sector de agronomía este nuevo, y qué tipo de políticas en torno al sector de agronomía va a tomar este nuevo gobierno, ¿no? Yo quisiera pensar de manera optimista que se va a mantener la producción no solamente de café, ¿no? Pero hablando de lo que nos compete, se va a mantener la producción de café, se va a seguir incentivando el consumo interno, quisiera pensar que se van a proteger los derechos del sector de agronomía, pero tenemos todavía muchísimo por ver, porque no hay claridad respecto a qué políticas va a tomar este nuevo gobierno de turno con respecto a la economía y a los sectores agronómicos, ¿no? Es un pequeño resumen. Bueno, el pueblo colombiano pues ha venido arrastrando desde mucho tiempo ya los problemas que están saliendo ahora a la luz, y se han sentido muy vulnerables con las decisiones que ha tomado el gobierno actual. Esto, pues, el desamparo y todo lo del gobierno, lo que ha lanzado, pues el pueblo colombiano ha reaccionado, pero pues lastimosamente ahora con lo del COVID, ha sido mucho más brutal el... Ay, se me va la palabra. Pero creo que, volviendo a tu idea, es que son temas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, y que es como que todo está saliendo a la luz, y no son temas recientes, sino años de años de resentimiento y... El resentimiento. Es como agua hervida ya pasando su límite, ¿no? Sí, ya como comentaba Ali, el resentimiento de la gente pues ha explotado ahora, y pues por el tema de pandemia pues se ha complicado, y también el gobierno se ha hecho de oídos sordos, de no escuchar a la población, y son muchos sectores que han sido desprotegidos por el gobierno y que ahora en este tiempo se han unido a una a sola voz, a un solo grito contra el presidente o contra el gobierno de sus malas decisiones. En ese caso, lo del comercio se ha visto afectado. En muchos casos han cortado el gas, la energía, el agua, el bloqueo de alimentos para las personas alejadas. Ha sido muy complicado. Y es la inconformidad, ¿no? De todo el pueblo, de toda la gente que ha sido pues maltratada por el sistema, y que nos está afectando a todos, ¿no? A toda la cadena productiva, a cadena de salud, y todo el sistema de Colombia está colapsado. ¿Se van a enfrentar a elecciones presidenciales?
Sí, es igual, elecciones presidenciales pronto y pues eso aún aumenta todo el conflicto interno y conflicto de intereses, ¿no? Inestabilidad. Interesante, gracias por eso. Nosotros sabemos que todo está cambiando diariamente, ¿no? En los dos países y estamos bien como enfrente de la televisión, la radio, el internet y todo buscando cualquier noticia podemos encontrar. Pero siempre interesante por eso, ¿no? Muchísimas gracias por los perspectivos, son invaluables. Y creo que eso es todo. ¿Tiene algo más, Ali? No, creo que de nuestro lado eso era todo, a no ser que ustedes tengan algo más. No, yo, bueno, les agradezco el espacio, por mí, por Fabián, y sí siento que, justo cerrando con este tema político, siento que vamos a tener que estar bastante atentos a cómo estas nuevas perspectivas y también el nuevo gobierno de paso que vaya a entrar a Colombia, cómo va posiblemente a afectar el sector de café y las posibilidades de los productores. Gracias y muchas gracias para su tiempo. Ustedes son dos de los ingredientes más poderosos en nuestra receta como una empresa. No les agradezco mucho para todo y nos vemos pronto en Perú o Colombia. A ver, Fabián. Gracias, Alejo. Sí, nos vemos Gracias a pronto. ustedes, gracias, Ali. Gracias. Chao. Chao.